Qué alegría saludarlos, amigos, bienvenidos a este programa más de Me Gustaría Saber, un programa donde respondemos a sus preguntas bíblicas y podemos hallar una respuesta de la Biblia. En esta ocasión, como siempre, tenemos la oportunidad de contar con nuestro querido pastor Esteban Bohr en este programa. Pastor, gracias por estar dispuesto a usar de su tiempo para acompañarnos. Muchas gracias, Pastor Miranda, por estar dispuesto de dirigir este programa tan importante y tan popular con los televidentes. Así es, gracias, Pastor. Y como lo dijo el Pastor, soy Daniel Miranda, orador asociado de este canal SUMtv Latino. Antes de comenzar, queremos recordarles que ustedes pueden, si desean, enviarnos sus preguntas a la siguiente dirección: tv@sumtv.org. Una vez más, tv@sumtv.org. Como ha notado, pues tenemos muchas preguntas, estamos un poco atrasados y es por la cantidad de preguntas que recibimos. Algunas de ellas tratamos de responderlas por las redes sociales, pero cuando vemos que una pregunta es bien relevante y de interés común, pues la respondemos acá. De esa manera tratamos de ir respondiendo y no acumular tantas preguntas. Pero les aseguramos que su pregunta será respondida de alguna manera. Antes de comenzar, entonces, vamos a buscar la dirección del Señor a través de la oración. Pastor Esteban Bohr. Oremos. Padre Celestial, venimos a ti agradeciéndote porque en tu palabra conseguimos respuestas a las grandes preguntas de la vida. Amén. Pedimos, Padre, que al contestar estas preguntas hoy, que tu Santo Espíritu nos acompañe, no solo a nosotros, sino también a los que están sintonizando este programa. Sí, Señor. Te ruego que nos des respuestas acertadas de tu santa palabra. Te damos gracias por esa palabra, que es una guía segura en un mundo que anda tan confundido. Pedimos pues tu sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, tenemos una pregunta desde Portugal. Nos escribe el pastor Lidio Carballo, o Carballo. En realidad son dos preguntas, pero una de estas ya la hemos respondido en un programa anterior de Me Gustaría Saber, que tiene que ver con el Arcángel Miguel. Así que debido a que esa ya la hemos respondido a nuestro querido pastor Carballo, le invitamos a que pueda buscar en nuestro canal de YouTube. Allí puede encontrar el video que ya nosotros grabamos junto con el pastor Manrique sobre el Arcángel Miguel. Pero sí vamos a responder la segunda pregunta, que tiene que ver con el árbol de la vida. Nos dice el pastor aquí, sé que a la luz del texto bíblico, en cuanto a la venida de Jesús, después de la venida de Jesús no habrá más muerte, de acuerdo a Apocalipsis 21:4. Pero entonces, si no habrá más muerte, ¿qué quiere decir Apocalipsis 22:1 y 2? Con que el árbol de la vida está allá para la salud de las naciones. Si no va a haber muerte, ¿para qué tenemos necesidad del árbol de la vida para la salud o para la sanación de las naciones? Entonces, es una pregunta muy lógica, muy interesante. Nos ha llegado varias veces esta pregunta. Pastor Bohr, ¿qué podemos decir? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia claramente dice que comeremos del árbol de la vida. Aquí solamente menciona que el árbol de la vida está allí, pero no dice que el pueblo de Dios va a comer del árbol. Correcto. Pero en Apocalipsis 2:7 dice que el que venza va a comer del árbol de la vida. No solamente de la fruta, sino que aquí se menciona las hojas. Las hojas son para la sanidad de las naciones. El Espíritu Profecía, y posiblemente tú vas a tener algunas citas allí, nos dice que el propósito de las hojas es que los seres humanos puedan crecer hasta la altura de la raza original. No sé si puedas agregar algo a eso. Así es interesante en estas citas, que agradezco al pastor Bohr que las compartió conmigo, del Espíritu de Profecía, Notamos primero hablando de Jesús y luego vamos a mirar cómo también esto se aplica a los seres humanos, a los redimidos. Hablando de Jesús, de la estatura de Jesús, nos dice el deseado de toda la gente es que cuando Jesús vino a esta tierra, cuando comenzó su ministerio, era un poco más alto que la estatura común de los hombres, o sea, más o menos 6 pies o 2 metros promedio de altura, mientras que él vivía en la tierra. Si hubiese venido entre los hombres con su apariencia noble y celestial, hubiese atraído las mentes de los hombres a sí mismo y hubiese sido recibido sin el ejercicio de la fe. Qué interesante ese concepto. O sea que imagínense si hubiesen visto a Jesús con tremenda altura majestuosa, pues la gente no necesitaría tener fe para recibirlo, dirían, este es el rey, este es el Mesías. Ahora, esto es cuando Jesús vino a la tierra. Jesús murió y cuando Él resucitó, nos dice Spiritual Gifts, Dones Espirituales, volumen 4A, página 119, cuando el dador de la vida se levantó de entre los muertos como un conquistador triunfante y se hizo conocer a sus discípulos, era de la misma estatura que antes de su crucifixión. No habían marcas especiales que de una podrían causar que los hombres de Emaús supieran que él era el Hijo de Dios. Ellos no lo conocían hasta que él les dijo quién él era. O sea, el punto acá es que cuando Jesús resucita, resucita con la misma estatura con que murió, aunque con un cuerpo glorificado. Pero en la ascensión, en el mismo libro, Dones Espirituales, la página 119, volumen 4, dice, pero cuando él ascendió a lo alto y llevó cautiva la cautividad, escoltado de la hueste angélica, fue recibido a través de las puertas de la ciudad con cantos angelicales de regocijo y triunfo. Y contemplé con admiración y grandeza que él poseía la misma estatura exaltada que él tenía antes de venir al mundo a morir por el hombre. Dijo el ángel, Dios, quien ha obrado ese gran milagro, al convertir a Cristo o al hacer a Cristo carne para que morara entre los hombres, y con su mismo poder también elevará al hombre caído, degenerado y achiquitado, y después de haberlos redimido entre la tierra, les hará que crezcan como becerros en la manada. Ahora ese versículo es clave porque ella aquí está citando Malaquías 4:2. Que es una referencia al tipo de sanación que tendremos con las hojas del árbol de la vida. No es que estemos enfermos, sino que será una sanación de recuperar la estatura que habíamos perdido debido al pecado, la que tenía Adán. Entonces dice que será como becerros en la manada y con su infinito poder restaurar a su querido hijo su estatura exaltada que él tenía antes de salir o de dejar el cielo y humillarse como hombre y someterse a la muerte de la cruz. Interesante. Ya, o sea que resucitó del mismo tamaño, pero en su ascensión el Padre hizo un milagro para que creciera a la altura que había tenido antes de venir a la tierra. Y para aquellas personas que dicen, bueno, eso suena medio raro, pues sería medio raro también que el Padre pudiera encarnar a Jesús, ¿no? Como menciona la cita. Así que el Padre tiene omnipotente poder para hacer cualquier cosa dentro de los parámetros de su carácter. Así es. Bueno, ahora, eso es en caso a Jesús. Y Jesús no tuvo que comer del árbol de la vida para poder crecer. Pero ¿qué en cuanto a los redimidos? Bien, hay otra cita en el Conflicto de los Siglos, la página 627, donde nos dice, hablando de los redimidos, todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba. Reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en él desde tanto tiempo perdido Edén, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. Las últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en la hermosura de Jehová nuestro Dios. Así que quizá el texto que mejor refleja qué significa eso de la sanidad de las naciones es Malaquías 4.2, donde dice más, a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis. En la King James dice, creceréis como becerros de la manada. Ahora, lo interesante es algunos objetan diciendo que si la gente resucita del mismo tamaño, aunque glorificados, están resucitando con defecto, porque no tienen la altura de la raza original. Y mi respuesta a eso es que el Señor Jesucristo tendrá las marcas de la crucifixión por la eternidad. Eso no sería para un cuerpo normal. Correcto. Así que puede haber un cuerpo glorificado con las señales de la cruz, que es un cuerpo perfecto, un cuerpo inmortal, incorruptible, y los redimidos pueden resucitar del mismo tamaño que tenían y tener un cuerpo plenamente glorificado y luego crecer hasta la altura de la raza original. Amén. Muy buena comparación. ¿Algo más que querramos agregar a esto, pastor? ¿O podemos avanzar a la siguiente pregunta? Yo creo que más o menos responde la pregunta. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta nos viene desde Calabozo, Venezuela. Luis González nos dice, tengo 70 años, soy discapacitado, yo voy a salir a la loca de la ciudad. Sé que los que salgamos vamos a tener el sello de Dios y no seremos abandonados por Jehová. El Señor sacó a su pueblo de Egipto, los guiaba de día y noche, les suministró agua en el desierto, sus ropas y calzados no envejecieron y les dio maná. Abraham recibió el cordero extraviado para que no sacrificara a su hijo. Dios es un Dios amoroso, no abandonará a los que salgamos de las ciudades. Jehová nos dará plantas silvestres y otros como aguacate, mango, piña, papa, yuca, ñame, plátano, leguminosas y animales extraviados o abandonados, gallinas, reses, casas solas con implementos de cocina e instrumentos agrícolas. Pues hay que orar para estar firmes. Es más bien un comentario que una pregunta. Es más bien un comentario, sí. Pero quizás está buscando consejo en cuanto a salir de la ciudad. A la salida de las ciudades, así es. Sí, la expresión, yo crecí en Venezuela, muchas veces visité Calabozo, los llanos de Venezuela. Recuerdo en esa época pescábamos, le dicen en Venezuela, caribes. Son pirañas, porque los ríos están infestados de pirañas en esa área. Pero la expresión a la loca significa salir así, apresurado, sin pensarlo, ¿no? Y en realidad, pues, el Espíritu Profecía tiene consejos muy claros en cuanto a la preparación para ese tiempo, ¿verdad? Así es. Pues yo le aconsejaría a usted, hermano Luis, que, como dijo el pastor Bohr, usted pueda buscar primero consejo divino de parte de Dios, allí en el Espíritu de Profecía, tanto en un librito que se llama De la Ciudad al Campo, como también en eventos de los últimos días. Hay consejos en cuanto a cómo salir de las ciudades. Corrijo algunas cosas que de pronto pueden darse como para un malentendido. Usted menciona acá que los que salgamos vamos a tener el sello de Dios. Mira, el sello de Dios no es condicional al que salga o no salga de la ciudad. Sí, el sello de Dios es condicional a la experiencia, a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, el carácter de Dios. Ahora, aunque la salida al campo es el ideal de Dios, el vivir en el campo es el ideal de Dios, así Dios colocó a Adán y a Eva, nosotros debemos aplicar el consejo de la salida al campo a nuestra realidad. En el caso suyo, vemos que tiene 70 años y es discapacitado. Y pues Dios no le va a agregar a usted una carga más allá de la que usted puede llevar. Vivir en el campo, y si usted sale solo, pues peor, a su edad y su discapacidad, pues a mi parecer no sería sabio que usted lo haga. Y si usted lo hace, si el Señor le presenta la oportunidad de hacerlo, pues lo mejor es que esté con una familia que ya haya salido, que una familia lo pueda recibir, quizá en lo poco que usted pueda hacer, colaborar con la familia, pero que usted salga solo y lo haga apresuradamente, no es lo más sabio. Tal vez este hermano se está refiriendo a lo que llamamos el tiempo de angustia previo. Okay. Es decir, inmediatamente antes de cerrarse la puerta a la gracia. Es interesante, será un tiempo de prueba para toda la gente. Claro. No solo para los discapacitados y para las mujeres que están en cinta, para las mujeres que tienen niños pequeños. Mateo 24 habla de eso, está hablando del gran tiempo de angustia, cuando se cierra la puerta a la gracia. Dice Mateo capítulo 24 y el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y el versículo 19 dice, mas ay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días. Ese ya es el gran tiempo de angustia, pero la salida de las ciudades es especialmente para poder subsistir en ese corto tiempo de angustia, cuando la puerta de la gracia todavía está abierta, la lluvia tardía está siendo derramada, se está proclamando el fuerte clamor desde puestos de avanzada, desde afuera de la ciudad, adentro de la ciudad. Y la hermana White da ciertas pautas sobre qué hacer en preparación para ir al campo. Uno, es que se tenga una buena fuente de agua. Dos, que se tenga buena tierra para sembrar. Y tres, que no quede tan lejos de las ciudades que no se pueda entrar a testificar en las ciudades. Son tres de las pautas que menciona el Espíritu Profecía. Ahora, usted mencionó, y esto nos lleva a la siguiente pregunta, que yo las coloqué juntas, porque tienen que ver ambas con la salida de las ciudades. De hecho, en el tiempo de la pandemia, el tema de la salida de las ciudades ha despertado mucho interés en nuestra hermandad. Nos han llegado muchas preguntas, y antes cuando estaba en Las Delicias también. Estando en Las Delicias hicimos un programa entero tratando de responder a esto, pero también nos dice la hermana Marta Palomo, hablando de la salida de las ciudades, nos dice, buenas tardes, acabo de ver un video y me queda claro que tendremos la señal para salir de las ciudades, pero me quedé con la duda de dónde ir en nuestros días, o sea, dónde salir. No veo algún sitio o escondite disponible. Hay tanta tecnología, hay los drones, satélites, diversas maneras de rastrearnos y ubicarnos. Yo creo que esto es un concepto que de pronto no ha sido claro en nuestros hermanos en cuanto a la diferencia entre salir y huir. La salida de las ciudades no es con el propósito de escondernos del sistema. Ese no es el propósito de la salida de las ciudades. El propósito de la salida de las ciudades primero es para estar en un mejor ambiente, para el desarrollo del carácter y para la evangelización. Como dijo usted, puestos de avanzada, y para eso pues no necesitamos ubicarnos muy lejos de las ciudades. ¿Cuándo va a ser el tiempo para huir y salir como loco? Pues eso va a ser después del cierre de la gracia. Ya ni las propiedades que tenemos nos van a servir cuando se pase el decreto de muerte. Ahí sí tenemos que ir a las montañas. Así que hay mucho campo. Es cierto que ya se está colocando más cara la tierra en todas partes, pero hay mucho campo. El Señor tiene mucha tierra todavía donde, donde sus hijos pueden salir. Y el asunto es que va a ser mucho más fácil salir ahora que salir cuando se vea la señal, que es la ley dominical. Claro. Mateo 24 describe la ley dominical como la abominación desoladora. Y luego dice, entonces los que estén en Judea huyan. Pero ese es el corto tiempo de angustia. No es el gran tiempo de angustia todavía. Ahora, la hermana White dice que la última oportunidad para abandonar las ciudades es la ley dominical. Pero es mucho mejor hacer planes para salir antes, porque va a ser mucho más difícil en ese momento salir. Y la sierva del Señor dice en el libro Ministerio Médico que Dios va a revelarnos el lugar donde debemos ubicarnos. Va a cerrar puertas y va a abrir puertas mostrándonos dónde debemos estar. Y como un paréntesis, nuestro ministerio, que estamos aquí en las orillas de la ciudad, Nosotros estamos haciendo planes de mudarnos. Amén. A 435 acres que compramos. Nos vamos a mudar, Dios mediante, allí. Todo el ministerio queda como unos 35, 40 minutos de acá, en un lugar verde, hermoso, mucho más altura que aquí, un clima más fresco. Y tenemos planes últimamente de ubicar el ministerio en ese lugar, siguiendo el consejo del Espíritu Rocía. Y podría contarles cómo Dios ha cerrado puertas, porque miramos muchos terrenos. Dios cerró puertas y luego esta puerta no la abrió enseguida. La abrió y luego se cerró y la abrió y se cerró. Y finalmente la abrió y pudimos conseguir la propiedad. Así que el punto es planificar la salida de la ciudad mientras es más fácil, porque cuando venga la ley dominical va a ser mucho más difícil. Total, y la ley dominical trae consigo la prohibición de comprar y vender. Pues en ese tiempo usted no va a poder vender su casa para comprar una finca afuera. Así que ese consejo es muy sabio, pastor. Hoy es el tiempo para ir orando. En los consejos que da la sierva del Señor también ella dice, tengan cuidado de discursos emotivos que insten a la gente a que salgan sin preparación. Yo recuerdo que cuando hubo el problema del Y2K, cuando llegó el año 2000, óigame, montones de hispanos en los Estados Unidos se fueron a la loca para sus países, diciendo, no podemos estar en los Estados Unidos porque ahí van a ser las señales finales. Y luego no pasó nada en el Y2K, en el cambio del calendario, ¿no?, al año 2000. Y después algunos de ellos estaban lamentando diciendo, ay, vendí mi casa, vendí mi propiedad y me fui para mi país. Qué error tan garrafal. Así que no hay que decidir hacer cosas a la loca, así momentáneamente. Hay que pedirle dirección a Dios, ver cómo Dios abre puertas y cierra puertas, y Dios nos va a mostrar dónde debemos ir. Amén. Bien, tenemos tiempo para una pregunta más. Y esta pregunta nos viene de Nildon Sánchez Porras. Nos dice, la palabra de Dios me da a entender que el planeta Tierra es plano y nuestro Sol y Luna son lumbreras, indicándome que no están lejos porque se habla de otros planetas cuando la NASA es lo más mentiroso y trabaja en favor de las falsas doctrinas. He leído el libro de Nock que también lo confirma. Me agradaría tener una respuesta sobre este tema. Yo sé que como tal lo importante es el plan de Dios, pero esto quiero que me lo expliquen. Les agradezco que mi Dios cuide de sus familias. Así que la pregunta tiene que ver con que si la Tierra es plana o no. Bueno, la hermana White tiene citas a donde ella usa tres palabras. La palabra round, aplicándose al planeta. La palabra circle y la palabra globe. Que todo tiene que ver con una circunferencia. En realidad, yo no le veo a este asunto la importancia que la gente le da. Porque en realidad, ¿qué importa que el mundo sea cuadrado o que el mundo sea redondo? ¿En qué afecta la salvación? Yo creo que el mundo es redondo. A mí, hay evidencia científica, hay evidencia bíblica. Por ejemplo, Isaías 40. Versículo 12 al 28, habla del círculo de la tierra. Algunos hacen de esto su evangelio, lamentablemente. Así es, leamos el texto que usted hace referencia, pastor. Isaías 40, 22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Ahora, se hace referencia al libro de Nock. Y parece que el libro de Nock en los últimos años ha cogido mucha fuerza entre muchos cristianos, hasta el punto de citar el libro de Nock y establecer doctrinas basadas en el libro de Nock. Sabemos que el libro de Nock fue un libro que citó el mismo apóstol Judas en su epístola cuando habla de la profecía de Nock, que profetizó que vendría el Señor con 10 millares de los ángeles. Eso es razón suficiente para utilizar el libro de Nock como una referencia para nosotros de inspiración? En realidad uno tiene que comparar la cita de Nock con el resto de la Biblia. Correcto. Si contradice el resto de la Biblia, entonces no podemos aceptar que la fidelidad pues, del libro de Nock. En ese caso, la mención de Nock en el libro de Judas obviamente no contradice nada de lo que está en el libro de Génesis en cuanto a Nock, porque solamente se menciona en Génesis, Hebreos y el libro de Nock. Entonces hay que comparar todo lo que dice el libro de Nock con lo que dice la Sagrada Escritura. No todo lo que dice el libro de Nock es confiable. Por ejemplo, el libro de Nock dice que los hijos de Dios, antes del diluvio, eran ángeles que cohabitaron con mujeres humanas. Y nosotros sabemos que eso no cuadra con lo que enseña el libro de Génesis, el capítulo 6. Así que hay que escudriñarlo todo y retener lo bueno. Amén. Dicho sea de paso, Enoch no lo escribió. Sí, porque es un libro que se escribió en el periodo intertestamental. Correcto, así es. Y otra cosa es que el hecho que los autores bíblicos utilicen referencias extrabíblicas para enfatizar un punto, no es razón suficiente para utilizar la referencia extrabíblica como autoridad bíblica. Porque si no, entonces tendríamos que también los poetas que citó Pablo allí en su discurso a los atenienses en Hechos 17, como alguno de sus poetas dijo, linaje suyo somos, entonces tendríamos que darle también el mismo valor a los escritos de esos poetas. Sí, y Jesús usó una parábola que era conocida en su época, la parábola del rico y Lázaro. Era conocida en su época, Jesús la tomó para enseñar una gran verdad. Y no significa que Jesús estaba de acuerdo con la antropología de la historia del rico y Lázaro. Muy bien, es fabuloso este programa. Gracias a todos ustedes que han participado. Les animamos a que sigan enviando sus preguntas. Sus preguntas enriquecen este programa y quizá otra persona también tenga la misma pregunta. Así que no olviden enviar su pregunta a tv@sumtv.org. Gracias por estar con nosotros. Les animamos a que no queden solamente con nuestras respuestas. Investiguen por ustedes mismos. Amén. El Señor está dispuesto a guiarles a toda la verdad. Nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.